desde la Federación Española de Epilepsia, la primera pregunta que nosotros debemos hacerle es ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es el trastorno por el cual uno está en predisposición para tener crisis epilépticas de forma repetida. Para tener crisis epilépticas lo único que tiene que hacer es tener cerebro, es decir, vamos a hablar de epilepsia siempre que tengamos un cerebro que tenga una condición patológica o enferma que le ponga en disposición para tener crisis de forma duradera, sostenida en el tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener epilepsia desde pequeñito porque haya tenido un déficit de oxígeno, una falta de oxígeno, y tener, además de la epilepsia, pues un trastorno motor, un trastorno de la motricidad, para moverse, etc. Este tipo de epilepsia va a ser muy distinto de un señor, a lo mejor, de 65 años, que tiene epilepsia después de haber tenido un ictus cerebral. Los dos son epilepsia, pero realmente las enfermedades son completamente distintas. No podemos hablar de una única enfermedad como denominador común de la epilepsia, sino de muchas. Cuando tenemos dos crisis epilépticas en 24 horas, ¿podemos decir que eso es epilepsia? Como te decía, el diagnóstico de epilepsia es bastante difícil y por eso todavía está en debate. ¿Cuándo podemos hablar de epilepsia? Precisamente por esta cuestión de umbral que te decía. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Antes del 2005 se pensaba que necesitabas al menos tener dos crisis separadas en el tiempo, más de 24 horas, para poder ser diagnosticado de epilepsia. Eso realmente está cambiando porque sabemos que hay causas que realmente le predisponen a uno de tal forma que ese umbral del que hemos hablado antes está tan bajo, que no vas a esperar necesariamente a la segunda crisis. Ya con la primera crisis ya puedes decir, usted tiene un umbral muy bajo para tener crisis epilépticas, usted tiene epilepsia. Aparte de saber, tengo epilepsia, ¿qué más debería saber? Una crisis epiléptica es un fenómeno neuronal, eléctrico, por el cual unas neuronas empiezan a descargar de forma inadecuada y alteran la función cerebral. Eso es lo que origina una crisis epiléptica. Dependiendo de dónde se origine esta alteración de estas neuronas, vamos a tener distinta clínica. Si se origina, por ejemplo, en un circuito neuronal, que es el que media la función visual, vamos a tener a lo mejor ilusiones ópticas que el paciente puede interpretar como algo raro, inusual. Esto es lo que llamamos también un aura. Luego esto es como una ola, va progresando y puede alterar distintas otras funciones cerebrales, distintos circuitos cerebrales. Lo siguiente que se suele alterar es la conciencia. Suele haber una desconexión del medio que llamamos. El paciente parece ausente, que es un término coloquial bastante utilizado por los pacientes y muy gráfico. Si esta progresión continúa, lo que vamos a tener posteriormente es una convulsión. Ahí es donde la mayoría de la gente va a descubrir realmente que se trata de un fenómeno epiléptico. Muchas veces el aura, incluso las desconexiones, si son muy ligeras, pueden pasar desapercibidas. Y lo que realmente llama la atención es esa crisis grande, esa convulsión que todo el mundo es capaz de reconocer. Estas convulsiones, lo que llamamos también crisis generalizadas, pues pueden ocurrir bruscamente. Sí que es verdad que muchas veces no podemos decir en qué sitio del cerebro, en qué neurona o en qué red neuronal comienza esto. Yo la analogía que utilizo es como un barril de pólvora que se enciende y lógicamente siempre hay un grano que es el primero en explotar, pero realmente explota todo el barril, ¿no? Eso es lo que serían las crisis generalizadas. Y esa es la primera diferencia que tenemos, la primera división en cuanto a tipos de crisis epilépticas, las que están situadas en un grupo neuronal, en un circuito neuronal, son las crisis que llamamos focales, y las crisis generalizadas esas que a lo mejor surgen en un circuito pero realmente se expanden tan rápidamente a los dos hemisferios cerebrales que no somos capaces de distinguir en qué sitio ha empezado. Tenemos un chico en la asociación, Óscar, que es adolescente, y un día fue con sus amigos a la discoteca y él tuvo una crisis epiléptica. Él me dijo, debido a las luces. ¿Esto es cierto, doctor Parra? ¿Debido a las luces se producen las crisis epilépticas? Pues efectivamente, Rocío. Este tipo de fenómenos, que acontecen sobre todo en adolescentes, constituyen un,
un fenómeno bastante peculiar de la epilepsia, precisamente porque es por eso que hemos hablado de las crisis repetidas. Son crisis que realmente están provocadas por esos estímulos luminosos. Hemos dicho que crisis provocadas en principio no es epilepsia, pero en este caso es algo bastante distinto, porque la condición que define esta vulnerabilidad, esta facilidad para tener crisis, es duradera en el tiempo. Entonces, el hecho de tener dos crisis, dos provocadas por estímulos luminosos, ya valdría para poder hacer el diagnóstico de epilepsia fotosensible en estos muchachos. José llegó un día a nuestra asociación y me contó que en el trabajo había sufrido un desmayo. Lo llevaron a urgencias y en urgencias le dijeron que había sufrido una crisis epiléptica. Cuando él volvió otra vez a la asociación, lo primero que me dijo fue: Rocío, ¿esto es que soy epiléptico? Cualquier persona sin epilepsia puede tener una crisis epiléptica en un momento determinado cuando está confrontado a unas situaciones lo suficientemente poderosas como para que el cerebro se desenvuelva de esa manera. Por ejemplo, ante una bajada de glucosa o una bajada de determinados componentes sanguíneos, cualquier persona puede tener una concusión cerebral, puede tener una crisis epiléptica. Eso en sí mismo no es epilepsia. Lo que realmente define la epilepsia es una cuestión de umbral. Es decir, el umbral en las personas que tienen epilepsia está tremendamente bajo en comparación con las que no lo tienen. Con lo cual, este tipo de personas, las personas con epilepsia, tienen esa facilidad para tener crisis epilépticas con motivos que no podemos discernir, es decir, con crisis que llamamos espontánea, cuando hablamos realmente de epilepsia. Vivimos el caso de Marta el otro día en la asociación que convulsionó, y todo el mundo que estábamos allí supimos que eso era una crisis epiléptica, pero también sabemos que las crisis se manifiestan de diferentes formas. ¿Cómo se reconoce una crisis epiléptica? Pues efectivamente eso es parte del gran dilema diagnóstico que nos encontramos en el día a día, porque tenemos muchos fenómenos que realmente son transitorios, que pueden aparentar ser crisis epilépticas, pero que acaban siendo otra cosa, generalmente condiciones bastante más benignas, como pueden ser un síncope, un mareo, lo que llamamos una bajada de tensión. Ese sería uno de los diagnósticos alternativos o diagnóstico diferencial, decimos en medicina, de este tipo de trastornos. Entonces, no todas las personas que se desmayan o que tienen pequeños movimientos van a acabar teniendo epilepsia. Sí que hay un grupo especial de pacientes que tienen fenómenos muy, muy, muy parecidos a crisis epilépticas, pero que realmente se trata de crisis funcionales o crisis que llamamos psicógenas. Están inducidas pues por conflictos psicológicos de los cuales el paciente es ajeno, digamos, no los controla, pero que se expresan de tal forma que su clínica, su semiología, lo que el paciente realmente hace, es tremendamente parecido a lo que suele aparecer en una crisis epiléptica. Este tipo de pacientes tiene un diagnóstico bastante más difícil que requiere bastantes pruebas alternativas. Cuando una persona pierde el conocimiento, se cae al suelo y se mueve, ¿eso siempre es una crisis epiléptica? Efectivamente, ahí es donde está. No todas las convulsiones acaban siendo convulsiones epilépticas. Entonces, no todo lo que se mueve o lo que se cae al suelo, todas las personas que se caen al suelo acaban teniendo epilepsia. Hay bastantes diagnósticos alternativos y eso es lo que hace que el diagnóstico de la epilepsia al final no sea tan sencillo como uno pensaría a priori. Una vez que te diagnostican de epilepsia, ¿eres epiléptico de por vida? Pues mira, Rocío, esa es una de las preguntas que más le preocupa a la gente. Entonces, hay epilepsias que realmente se definen por su aparición, por ejemplo, en un rango de edad adecuado para la expresión de este tipo de epilepsias. Por ejemplo, las epilepsias benignas que llamamos infantiles. Este tipo de epilepsias surgen en ese periodo de edad y después que ese periodo de susceptibilidad de la edad ha pasado y el cerebro va madurando, esa facilidad para tener crisis epilépticas desaparece. Son epilepsias que se curan simplemente con la edad. Entonces, contestando a tu pregunta, no por ser diagnosticado de epilepsia vas a ser epiléptico de por vida. No siempre es así. Va a depender de la causa
que la genera. Si la causa es relacionada con el tiempo, con la maduración cerebral, eso va a tener un curso limitado durante unos años. Va a ser sostenido, pero durante unos años. Si la causa es otra, es una lesión cerebral, eso va a ser bastante más permanente o duradero en el tiempo. ¿Cómo diagnostican los neurólogos la epilepsia? La forma de diagnosticar la epilepsia al final es como una escalera diagnóstica de niveles de certeza. El primer nivel sería pues, el episodio, eso que hemos comentado, un episodio transitorio, un fenómeno transitorio, alguien se cae, está desconectado, pues queremos saber si ese fenómeno, esa crisis fue epiléptica o no. Luego necesitamos saber si ese tipo de crisis pues, corresponde a esos dos grandes grupos que hemos denominado antes, si son las crisis focales que hemos dicho o las crisis generalizadas. Eso es importante porque el diagnóstico va a ir enfocado o el tratamiento va a ser distinto en estos dos grupos. Después vamos a pasar a lo que llamamos los médicos síndromes. Un síndrome es como ese conglomerado de factores que definen mucho mejor qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Hablamos, por ejemplo, de epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome de Dravet. Todo eso no solo incluye lo que son las crisis, sino que también incluye la edad que tiene el paciente, el sexo, etc. En otro peldaño más adelante, más arriba, tendríamos lo que es la causa de la enfermedad, la etiología. Imagínese que alguien tiene una malformación arteriovenosa o ha tenido un ictus. Eso sería realmente la causa y la enfermedad, ¿no? O uno tiene una mutación genética, llegas a demostrar, por ejemplo, la mutación de Dravet y entonces tiene el síndrome de la enfermedad de Dravet. Dar con el diagnóstico va a quitar mucha incertidumbre a paciente y a familiares. Pero digamos que llegar a un diagnóstico precoz no nos va a alterar el curso natural de la epilepsia. Así que lo más importante es sobre todo la clínica. Es decir, que el paciente cuente lo más exactamente posible con ayuda de sus familiares o alguien que haya presenciado el evento, se lo cuente bien al neurólogo y clínicamente el neurólogo ya puede estar bastante bien dirigido para saber si eso ha sido una crisis epiléptica o no, que como hemos dicho es el primer peldaño. Pero claro, tenemos que avanzar un poco más en estos peldaños, tenemos que saber un poco más el porqué. Y ahí es donde entran un par de pruebas que son fundamentales. Una sería el vídeo EEG, la electroencefalografía con vídeo, que eso es registrar pues, la actividad cerebral eléctrica y ver si hay algún tipo de anomalía que nos ayude o que nos dé apoyo al diagnóstico de epilepsia. Eso por un lado. Luego sería sobre todo la neuroimagen, que sería la resonancia magnética, que sería para descubrir si realmente hay algún tipo de lesión, algún daño estructural que nos esté bajando ese umbral que decíamos de las crisis de modo permanente. No por tardar un poquito más en diagnosticar la epilepsia, vas a tener una epilepsia más severa o más rebelde a tratamiento médico. Como hemos dicho, los fármacos que tenemos actualmente no son capaces de alterar o revertir o de modificar el proceso que genera la epilepsia. Son capaces de atenuarla y dejar que no se exprese. Y en ese sentido, el tratar precozmente o no, por ejemplo, no altera, como digo, el curso natural de la enfermedad o de la epilepsia, que de hecho está más determinada por la causa. Eso es lo realmente importante. ¿Qué es lo que hace que esta persona tenga esa facilidad para tener crisis epilépticas?